José Carlos Quiaramonte podría ser reclamado como parte del mejor patrimonio de los historiadores argentinos, pero eso implicaría un recorte excesivo, del mismo modo en que si lo limitáramos bajo la etiqueta de un estricto economista. Por el contrario, Quiaramonte ha tendido en el desarrollo de su carrera a la construcción de un científico social total, algo que está definitivamente en contra de las prácticas más usuales. Estudió filosofía, ejerció el oficio de historiador y sus contribuciones llegaron al corazón de los temas económicos, políticos y sociales de América Latina, Argentina y el litoral. Hoy, en Economistas Argentinos, Miradas de un País, José Carlos Quiaramonte. Entrevista Ignacio Truco. José Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por darnos esta entrevista para la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entre Ríos, Paraná, donde comencé mi carrera universitaria, es siempre un lugar muy atractivo para mí. José Carlos, adelante. ¿Cómo se interesó por los estudios sociales, la filosofía, la historia, los temas económicos en aquel entonces, ¿no? Cuando comenzaba su carrera universitaria? Bueno, las entrevistas son un peligro porque de repente uno se siente tentado a hacer confesiones que no son adecuadas. Mi primer interés era la literatura, que nunca he abandonado. Por eso, en cuanto tuve oportunidad, lo visité y lo hice muchas veces a Juan Elio Ortiz allí en Paraná, uh-huh, cuando iba a dar clase y después. Y también fui amigo de varios escritores importantes del litoral. Pero tuve que elegir una carrera universitaria. Entonces decidí que iba a ser historia, porque me parecía lo más cercano a la posibilidad de aportar a una visión política renovada de la Argentina. Y por una ingenuidad adolescente, decidí que por razones metodológicas, antes de estudiar historia, debía estudiar filosofía. Uh-huh. Entonces me inscribí en filosofía. Rendí las materias comunes y cuando terminé la facultad de filosofía y letras Rosario, era en aquella época muy mala, había muy pocos profesores rescatables, decidí ya, como tenía para trabajar un título habilitante, decidí no hacer la carrera de historia, que me hubiera llevado muchos años más. Y entonces, como suelo decir, y lo he dicho mil veces, todavía no estoy seguro que si lo que sé de Francia del siglo XVII es producto de un manual de historia francés o de los Tres Mosqueteros. Claro. Sí. ¿Y a posteriori cómo fue, digamos, su integración al mundo académico, su carrera científica inicial? ¿Cuáles fueron sus influencias? Bueno, estuve oscilando, la verdad es que al recibirme estuve oscilando también por razones de interés político en ese momento. Uh-huh. Si seguir en historia o en sociología, que comenzaban los estudios renovados por el Departamento de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces estuve casi 2 años trabajando en una cátedra de sociología y lo que decidió fue que la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario llamó a concurso para proveer interinamente, llamó a concurso de egresados para proveer interinamente la carrera de Ciencia de la Educación que funcionaba en Paraná por razones, dependiendo de Rosario, funcionaba en Paraná por, como un homenaje a la tradición pedagógica de Paraná. Uh-huh. Y entonces, gané la cátedra de Historia del Pensamiento Argentino y ahí empezó mi carrera universitaria. Claro. En 1957, cuando todavía no había túnel, había que cruzar en lancha o en balsa automóvil, en fin. Uh-huh. Y a posteriori usted,
quizás por razones también de interés político, como decía, creo que lo he leído en algunas entrevistas e incluso autobiografía suya, de que había una serie de problemas teóricos que estaban de alguna manera priorizados, ¿no? Los debates sobre el modo de producción capitalista, cómo caracterizar a América Latina, cómo llega a esos interrogantes, cómo termina, digamos, de convertir esas preocupaciones políticas en preocupaciones científicas. Bueno, cuando yo comencé la carrera docente en Paraná, en 1957, me ubicaba en el marxismo. En el marxismo, pero preocupado por el dogmatismo de las versiones habituales del marxismo. Entonces, cuando fui a hacer un posgrado en la cátedra de José Luis Romero en Buenos Aires, con una beca para graduados que había ganado, encontré un tema por el cual me pareció una gran oportunidad para poner a prueba la validez de ciertas hipótesis del marxismo, que fue la polémica sobre proteccionismo económico que dio origen a mi libro Nacionalismo y Liberalismo Económico, que contiene lo más cercano a a estudios económicos de mi parte. Del cual creo que no fue. Bueno, un economista, por ejemplo, un economista me hizo una observación, que los capítulos de ese libro no estaban mal, pero cuando yo calculaba la masa monetaria, había olvidado la velocidad de circulación, que es una falla seria para un economista, para lo que fue, por eso digo, yo no soy economista. Hice economía histórica cuando no tenía un economista que lo pudiera hacer por mí. Eso, por ejemplo, ocurrió cuando, a raíz del golpe de Estado en Onganía, quedaron fuera de la Facultad de Filosofía Rosario varios investigadores jóvenes que me pidieron hacer estudios conmigo, estudios privados, porque no tenían. Y alguien descubrió el archivo de la provincia de Corrientes. Y allí comenzó un trabajo sobre que es el remoto origen del libro Mercaderes del Litoral. En ese momento tenía un economista a mano que era Horacio Giafardini, con el cual después fui colega en la Universidad del Sur en Bahía Blanca, un poco distanciado por razones políticas, y el pobre lo visité, tuvo 6 años en la cárcel, lo visité en Rosario en uno de mis primeros viajes a Argentina cuando yo aún vivía en México. Después se falleció poco después. Bueno, pero de todas maneras, a raíz de mi traslado a Bahía Blanca y luego a México, los aspectos económicos quedaron de nuevo a mi cargo. En México es donde usted también trabaja con mayor profundidad la idea de formaciones sociales y discute la noción de modo de producción, discute en el marco, digamos, también de esa polémica que había entre distintos tipos de marxismo en América Latina, si era feudal o de transición, si era plenamente capitalista o no América Latina. A mí me pareció un trabajo muy bueno, yo todavía lo tengo como referencia incluso, creo que, digamos, hay pocas elaboraciones que hayan avanzado en ese sentido en América Latina con claridad, incluso hasta el día de hoy. Y me gustaría saber qué opina usted al respecto, cómo fue aquella contribución, aquella investigación que después estuvo también en la base de su, o está muy relacionada con nacionalismo y liberalismo y también con Mercaderes del Litoral. Bueno, justamente fue Giafardini que me hizo saber de la existencia de un simposio sobre modos de producción que se iba a desarrollar dentro del Congreso de Americanistas de México de 1974. Entonces fui invitado por Roger Bartra, historiador mexicano que organizaba el simposio,
Y llevé una ponencia que comenzaba ya la crítica del concepto de modo de producción, que ellos los publicaron igual. El simposio tuvo una concurrencia enorme de científicos de todo tipo. El concepto de modo de producción era la moda del momento. Y escuché todo tipo de aberraciones. Por ejemplo, un arqueólogo prestigioso, muy buen arqueólogo, que describía 26 modos de producción, desde el modo de producción tropical de no sé qué época, y así sucesivamente. A tal punto que uno de los asistentes, bueno, esto lo he contado muchas veces, uno de los asistentes al simposio, el historiador francés Pierre Vilar, que nos conocíamos por correspondencia y ahí lo conocí personalmente, que era marxista ortodoxo y más aún era estalinista. Fue el encargado de publicar las obras de Stalin en París, que publicó 3 tomos. Se quedó preocupado y citó a una reunión de los marxistas en el subsuelo del Museo de Antropología donde se desarrollaba el Congreso. Yo me senté, pero un poco distante, porque ya empezaba a discutir mi calificativo de marxista para mí. Y me reí mucho porque parecía una reunión de célula comunista. Es decir, Pierre Vilar planteó este dilema: si era conveniente que los marxistas se juntaran todos en un solo simposio como el de modo de producción, o si no era mejor que se distribuyeran distintos simposios. Era una especie de, es decir, no es mejor, era una forma de decir, no es mejor infiltrarse en distintos. Bueno, a partir de allí se intensificó mi examen, que fue mucho más allá de la ponencia que llevé al Congreso y que se convirtió en el libro Forma de Sociedad y Economía en América Latina, en Hispanoamérica, perdón, publicado en México por Editorial Grijalbo Mexicana. Que diría es un estudio de historia científica que en realidad está destinado a mostrar por qué la polémica sobre el modo de producción no sirvió para nada. Bueno, es donde sostengo las tesis principales, muestro que el concepto no existía en Marx, existían las palabras, pero no el concepto, que una prueba de eso es que los principales marxistas que lo sucedieron, ni Lenin, ni Lukács, ni Gramsci le daban importancia. Ignoraban directamente Lenin, Lukács, ignoraban el concepto de modo de producción. Los marxistas italianos quisieron rescatarlo a Lenin de ese oprobio y lo hicieron inventor de un concepto de formaciones económico-sociales, también que era otro invento falto de rigor. Bueno, esa es la historia, pero el libro me ha preguntado por qué no lo reedité. Es que yo no, el vídeo estaba en alguna manera inconcluso, no tenía claro lo que tuve de clase después, cuando descubrí la invalidez de las periodizaciones. Claro. Todavía me faltaba elaborar bien ese problema de la clasificación que abordo en el libro, pero no lo termino de elaborar. Cosa que creo que hice con mi artículo, bueno, que expuse en mi artículo sobre las periodizaciones que publiqué en Prismas y en otros trabajos. ¿Y cuál cree, digamos, que es la mejor manera de superar el concepto de modo de producción? ¿Dónde piensa usted que está la falla principal? Porque eso, digamos, atraviesa todavía, digamos, el pensamiento económico, sobre todo de tipo marxista, esta caracterización, ¿no? Y el modo en que se concibe América Latina depende mucho de ello, ¿no? Que el Depende. concepto de modo de producción solo tiene sentido si reconocemos que es un concepto elaborado por Stalin, Claro. cosa de que por pudor mucha gente olvida. Porque en el cuarto capítulo de la historia del Partido Bolchevique de la URSS, que también se editó en forma separada, como sobre los modos de producción y demás, Stalin se pregunta cuál es lo dominante en la historia
de la humanidad, el modo de producción, y ahí desarrolla toda la tesis, que es totalmente esquemática, que cierra el camino a la investigación. Se pone modo de producción, relaciones de producción, instrumentos de producción, y muchos entonces marxistas, inclusive a veces algunos historiadores no marxistas, se dedicaron a discutir si los indios americanos eran siervos o esclavos, o trabajadores libres, porque de acuerdo al diagnóstico se diagnosticaba el modo de producción. Bueno, era todo un absurdo. La palabra modo de producción, la expresión ha subsistido, que es una expresión útil si uno no la considera la designación de una categoría científica. Entonces, bueno, esa era la, digamos, la conclusión del libro Forma de Economía y Sociedad, que desgraciadamente además tiene una cantidad de errores tipográficos que la editorial no corrigió. Y Bueno, que ha sido pirateado, está puesto en la web. pero y a posteriori, usted también trabajó no solamente esta idea, sino que hizo contribuciones importantes respecto del Estado en la América Latina, ¿no? Y cómo pensar la construcción de la nación, que creo que también son dos momentos claves para caracterizar, ¿no? Los distintos procesos de desarrollo en América Latina. Y me gustaría si nos podría comentar cuál cree usted que han sido las dificultades que la historiografía ha tenido a la hora de pensar la formación de la nación argentina, de la nación las naciones en América Latina, las naciones modernas, y cómo se articula con precisamente el proceso económico de desarrollo en América Latina. Bueno, al hacer la investigación sobre la economía y sociedad de corrientes en la primera mitad del siglo XIX, me di cuenta que lo que tenía entre manos era no una provincia, sino un estado. Todavía no lo tenía claro. Ese concepto de un estado se desarrolló cuando descubrí que eran con pretensiones soberanas, eran estados soberanos. Que la reunión por ejemplo, del pacto de 1831 fue una reunión diplomática de representantes de estados soberanos. Hasta el mismo Rosas dio orden a su representante allí que insistiera en que eso era una reunión diplomática. Porque Buenos Aires de Rosas se había refugiado en la forma confederal que le permitía conservar la soberanía y manejar la aduana, la navegación de los ríos en provecho propio y no distribuirlo con el resto de las provincias que se reunieron allí. Entonces, al principio no me atrevía a formular este conjunto. En 1810 la Argentina no existía. ¿Qué era lo que existía? Eran ciudades soberanas y después provincias que eran estados soberanos. Bueno, poco a poco fuimos recogiendo cantidad de información que mostraban, probaban esto. Y finalmente, entonces formulé una de las tesis principales de mis trabajos, que en 1810 el desplome del Imperio Español lo que dejó detrás de sí eran ciudades soberanas que dominaban un centro urbano y digamos, una zona rural dependiente de ella, y que luego fueron la base, las cabeceras de las futuras provincias que a partir de 1820 se constituyen como estados soberanos. Ahora va a salir en el anuario de Tandil, en un número dedicado al aniversario, al segundo centenario de Buenos Aires, un largo artículo mío demostrando justamente esto, cómo en realidad Buenos Aires se refugió en el confederacionismo, si podemos llamar así, para evitar la famosa carta de la hacienda de Figueroa de Rosas a Quiroga, lo que le está diciendo desesperadamente, de forma oculta,
que Buenos Aires no quiere abandonar su estatus confederal, porque si no tiene que distribuir la aduana y los demás privilegios con el resto de las provincias. Entonces incluso, apela a argumentos diversos para... No, incluso creo que hay un punto que también usted marca que me parece sumamente importante, es que no solamente antes, no, digamos, hasta en 1810 no había estados soberanos, digamos, repartidos en lo que después serán las provincias, sino que además la importancia del derecho de gentes, digamos, ¿no? Esa concepción del derecho diferente a la que después se proyecta desde la modernidad capitalista del siglo XIX hacia el pasado. Claro, porque generalmente yo digo la historia, yo mismo, al comienzo de mi cátedra en Paraná, lo que hacíamos como historia del pensamiento era la sucesión de los grandes nombres, ¿no? Para 1810 en adelante, Rousseau, Benjamin Constant, etcétera, etcétera. Y de repente descubro que en qué se sostenía al preguntarme, primero, al preguntarme si Argentina no existe en 1810, ¿qué es lo que existe? Son ciudades soberanas. ¿Y en qué basan su pretensión soberana? En el derecho natural, la forma de, digamos, el pensamiento político y social de la época se fundamentaba en el derecho natural de gente. Y al principio fue rechazado hasta con sarcasmos por Alperín y otros colegas. Alperín le gustaba mucho de burlarse, pero después terminaba reconociendo. Entonces, y al final creo que ya se está imponiendo. El artículo que publico en la Nueva de Tandil muestra cómo no solo hasta 1853 imperaba una antigua constitución, que es uno de los conceptos elaborados, ¿no? Basada en el derecho natural, sino que Mitre, que había invocado muchas veces el derecho natural cuando defendió el rechazo del Acuerdo de San Nicolás, que le permitió separar a Buenos Aires durante 10 años, todavía cuando Buenos Aires ya es provincia, porque ya entró en el 60, en la constituyente provincial de 1873, Mitre se pelea con el principal, Vicente Fidel López, iba a decir. Mitre sigue siendo ius naturalista, se sigue porque todavía está defendiendo posturas de Buenos Aires para evitar que sea avasallada todavía por las otras provincias. Entonces hace una defensa explícita del derecho natural en términos que son similares a los de la Edad Media. Mientras que López es positivista jurídico. Impugna los artículos incorporados que se quiso incorporar a la Constitución, donde se hablaba de derechos del pueblo anteriores a la Constitución, es decir, sosteniendo que no hay otro derecho que el que esté escrito en la Constitución. Claro. Bueno, esta pelea entre el iusnaturalismo de Mitre y el derecho positivo de López es muy significativa para reinterpretar la historia del pensamiento político en el siglo XIX. Sí, incluso, digamos, demuestra una inercia, ¿no?, de los procesos históricos que llegan hasta entrar al siglo XIX. Uno, cuando aprende historia o aprende historia del Estado argentino, lo primero que hace, dice, bueno, 1810, la nación moderna, o pongamos transición A, y le atribuye las características de no solamente una economía capitalista en formación, sino también la existencia de un Estado moderno, soberano y positivista, como dice usted. Y sin embargo, hay una inercia histórica que llega hasta entrado el siglo XIX, que abunda, digamos, en el periodo después post-revolucionario, y también a mí me parece interesante el trabajo que usted realiza al respecto de las reformas borbónicas y cómo va en el periodo imperial cambiando, transformándose los basamentos políticos, ¿no?, de lo que es América Latina, que creo que está en un trabajo colectivo, ¿no?, publicado recientemente. Recientemente, algunos tendrán unos, no sé, 10 años, puede ser.
Puede ser cuál sería el trabajo ya. Era sobre las transformaciones en el imperio, en el cambio de corona, digamos, ¿no? Y esa. Ah, ese será el libro editado por François Javier Guerra y Antonio. Exactamente, por guerra. Sí, creo que también ahí hay un tema importante, porque cómo de alguna manera va configurando la historia latinoamericana, el cambio de corona en España y una transición quizás mucho más matizada, ¿no? Hacia la formación de los estados modernos en América Latina. Bueno, de todo lo que acaba de decir, yo voy a malversar tu pregunta para subrayar dos cosas que me quedaron pendientes. Para historia económica, esa historia del siglo XIX, en que Buenos Aires se refugia en el confederacionismo y las demás provincias siguen siendo también estados soberanos, es importante porque para la historia de la política económica, Buenos Aires es liberal en política, Buenos Aires de Rosas es liberal en política económica. Defiende a toda costa el Tratado de Libre Comercio y Navegación con Inglaterra. Es una de las cosas que Buenos Aires intenta desesperadamente conservar, mientras que las provincias se ven justamente afectada económicamente, no tanto porque el libre cambio llegue hasta las provincias, sino porque los productos de las provincias no pueden llegar al mercado de Buenos Aires por la competencia de la barata de los productos europeos, de ingleses y europeos. Entonces hay toda una nueva, bueno, no tan nueva, mucha gente ha trabajado bastante esto. Hay, digamos, una puja política basada en problemas de historia económica, de economía política. La otra cosa es que toda esta nueva visión del siglo XIX me llevó a reparar en la existencia de algo que los propios contemporáneos llamaban constitución, la antigua constitución. Recuerdo que John Lynch, el gran historiador británico, pero que tiene una visión muy esquemática del río iba a cometer el error de decir el río de la Plata, que es nada, de las provincias existentes en la región del río de la Plata. El libro de Rosas, sobre Rosas, por ejemplo, dice en algún lugar, la historia se dividió en dos tendencias, el constitucionalismo y el caudillismo. Pero no puede hablar de caudillismo como categoría política. No resiste, porque el caudillismo es una, digamos, es una forma de relaciones en el ejercicio del poder que existe en todas las épocas y en todos los países, inclusive hoy. Existe en Estados Unidos, Sí, existe un acá. líder carismático, digamos. Claro, exactamente. Entonces, lo que existía en el siglo XIX era una antigua constitución de raíz española basada en el derecho natural y en otros elementos, en parte en textos escritos. Las partidas, por ejemplo, se utilizaban continuamente, las partidas. Y las partidas y otras. En alguna medida el fuero justo anterior, pero también después la ley de India, la recopilación, o sea, eran todos los textos que regían más a la existencia de un poder que era la monarquía española en esa época. Y que en el caso de la historia del siglo de 1810 en adelante, se intenta reemplazar con un nuevo Estado Nacional que es fracasado y con una unión débil de tipo confederal, donde la única autoridad superior es, y solamente para las relaciones exteriores, es el gobierno de Buenos Aires, que además es una autoridad que debe ser, cuya validez debe ser renovada anualmente. Es decir, anualmente cada una de las provincias debe renovar su autorización al gobierno de Buenos Aires para ejercer las relaciones exteriores. No es una instancia soberana cedida, está conservada y renovada transitoriamente.
y delegada transitoriamente. José Carlos, ¿cree usted que hay una dificultad para los científicos sociales de poder comprender qué ocurría, digamos, en el espacio del Río de la Plata, en el marco de todavía, digamos, del Imperio Español y sus herencias posteriores después de la Revolución de Mayo? Hay como incluso en términos de materia económica, digamos, ¿no? Cuando se lee a Belgrano o a cualquiera, digamos, de esas ideas económicas, se olvida también la influencia, por ejemplo, de la Escuela de Salamanca y el liberalismo del Imperio Español, que también tiene un peso muy importante. Y sin embargo, para nosotros la historia del pensamiento económico en América Latina arranca con el liberalismo, ¿no? Con una forma de liberalismo republicanismo. Sí, cuando yo que me di cuenta, a ver, un historiador italiano muy importante, Franco Venturi, dirigía la revista histórica italiana, organizó un número sobre América Latina. Bueno, yo colaboré con un artículo sobre los economistas, perdón, los economistas neomercantilistas del Reino de Nápoles, que habían sido estudiados por Venturi. Entonces Claro. me di cuenta que hasta ahora lo que se sabía del 1810, los fisiócratas y el liberalismo, y Adam Smith después en alguna medida. Y cuando que en realidad era mucho más importante, justamente el interés por el neomercantilismo, que permitía una adecuación de la economía local a ciertas pautas liberales. Pero lo importante es que usted marca esta presencia, digamos, del pensamiento neomercantilista con esto como, creo, una buena definición, ¿no? Con cierta permeabilidad hacia el liberalismo, una idea de liberalismo distinta a la de la economía clásica, ¿no? Desde los fisiócratas en adelante, ligados a las monarquías absolutas. Claro. Y es aquí donde se demuestra la invalidez de las periodizaciones. Claro. Por ejemplo, Alberdi, el fragmento preliminar al estudio del derecho, realmente se computa como una influencia del romanticismo social. Tiene capítulos dedicados a elogiar, es decir, como una influencia del romanticismo social, que según los historiadores de la época había abandonado el derecho natural. Si Claro. vos tenés fragmento preliminar, es todo un capítulo elogioso del derecho natural. Y en Claro. el dogma socialista de economía hay todo un parágrafo elogiando el derecho natural. No hay cortes, los cortes que hemos hecho, los cortes periodizadores no resisten la menor defensa, la menor confrontación con lo realmente ocurrido. Voy a otra cosa. La antigua constitución admitía como cosa legítima el recurso a la dictadura, llamada facultades extraordinarias. Las facultades extraordinarias eran legítimas si se cumplía con los requisitos de validez del órgano político que la establecía, que la concedía al ejecutivo, al gobernador, con plazos, con definición de instancias de aplicación y plazos. En un estudio que, dirigiendo una tesis doctoral, logramos hacer sobre Mendoza de la época, se muestra una cantidad de veces en que las facultades fueron conseguidas y devueltas constitucionalmente por el gobernador en el plazo fijado, cosa que no ocurrió con las concedidas a Rosas, y menos con la suma del poder público. Pero las facultades extraordinarias fueron prohibidas por la Constitución del 53, pero no desaparecieron, adquirieron nueva forma llamada dictadura. Claro. Cuando yo oigo decir, yo me acuerdo cuando mi amigo ya fallecido Pepe Nun decía, pero ¿qué democracia dan el retorno a la democracia? ¿Qué democracia de retorno? ¿Cuándo hubo democracia en el siglo XX? Hubo golpes de Estado, dictaduras militares, estados de sitio. Desafío a quien quiera mostrar la vigencia de una democracia a lo largo del siglo XIX, XX, a lo largo del siglo XX. La sociedad argentina no había superado los problemas de arrastre y que le permitían adecuar correctamente una democracia
constitucional. Y ahí debía apelar continuamente a la dictadura. Claro. Y bueno, en el caso de los decretos de necesidad de urgencia tampoco son necesariamente... Es exactamente eso. Y los de necesidad de urgencia, cosa curiosa, porque antes de la reforma que los implementó, ya existían y recibían el mismo nombre. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual hubo que incorporar al texto constitucional algo que muy similar a las executive orders, perdón por mi mal inglés, las órdenes ejecutivas norteamericanas, que existen desde la primera, del primer gobierno, el de Washington? Nada más que adquirieron relieve a raíz de algunas medidas de Obama. Claro. Entonces, a veces son calificadas de dictadura. Bueno, ¿qué necesidad había? Le pregunté a un constitucionalista una vez, nos citamos en un café, ¿cuánto demora el análisis de la validez o validez de un decreto de necesidad de urgencia? Y puede ir de demoras a meses, porque debe pasar a un funcionario encargado a su vez de derivarlo a una comisión del Congreso, encargado a su vez de examinarla. Y bueno, entonces, ¿qué puede pasar si hay una rebelión en alguna provincia y el Ejecutivo manda tropas y muere gente? Y de repente el decreto, por decreto, con decreto en ese urgencia. De repente el Congreso termina declarándolo ilegítimo. ¿Qué le vas a decir a los familiares de los muertos? Alégrense, el decreto por el cual mataron a su esposo, a su hijo, era ilegítimo. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso, esto es una broma casi. El problema es que en base a esos decretos de necesidad urgente se tomaban medidas de reforma del Estado que en forma dictatorial. Sí, sí. O sea que también eso llama a reflexionar a los científicos sociales que tienen unas ideas acerca del Estado y de la formación del Estado en América Latina que no necesariamente se ajustan a la realidad histórica. No. Ni siquiera la realidad histórica del siglo XIX, en donde esos contrastes aún son más fuertes, digamos, ¿no? Porque todavía, como usted muestra, el derecho de gente estaba presente, las soberanías eran locales, la construcción de la nación era eventual, posible, pero no segura. Además, en la constitución actual todavía tiene una puerta abierta al derecho natural. Claro. Cuando dice, creo que era el artículo 33... que la enumeración de derechos consignada en este capítulo no invalidan derechos anteriores y provenientes de la soberanía del pueblo. Es una invocación, una confesión de que hay un derecho anterior al texto escrito. Claro. En Estados Unidos esto es más fuerte, hay que toda una serie, bueno, hay una cantidad de juristas, de historiadores del derecho, que han mostrado que sostienen que, en palabra de uno de ellos, Estados Unidos no tiene una constitución, tiene un sistema constitucional formado por una unwritten constitution, una constitución no escrita, y la constitución de Filadelfia. Claro. Hay dos preguntas que me gustaría hacerle para ir ya cerrando la entrevista. Por un lado, una curiosidad, una duda que yo tengo, porque me surge un poco leyéndolo usted y sus contribuciones y viendo la charla que estamos teniendo, ¿cómo caracterizar el periodo, digamos, de la Confederación Argentina entre el 53 y el 61, es decir, con el liderazgo de Justo José Urquiza, en esta dicotomía entre el derecho natural y el positivista? ¿Hay una transición, hay combinaciones, es una experiencia diferente? Quisiera saber qué es lo que piensa usted de ese periodo que nosotros los argentinos conocemos poco, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, después la otra pregunta que quería hacerle, ya es de otro tema, pero que ya se la formulo ahora y después en todo caso la recuperamos, es si estas lecciones que usted fue construyendo a lo largo de su carrera sobre la historia política y económica de América Latina y de Argentina le permiten pensar el futuro de Argentina y de América Latina. Bueno, cuidado. Yo soy pasadólogo, no futurólogo. Bueno, entonces empezamos por el pasado, pero... Se crea la
nace la República Argentina en 1853 con una constitución escrita, que en gran parte es producto de la tendencia justamente a, no sé si totalmente el positivismo jurídico, pero a tratar de superar la incertidumbre que giraba en torno al derecho natural. Recordemos que un historiador alemán había dicho que rigió durante 2000 años como una luz que iluminaba todo. Lo podían usar las tendencias más opuestas. Bueno, ahí hay un problema, efectivamente. El derecho natural lo podían usar déspotas y revolucionarios. Entonces, los textos escritos se tratan de eliminar esa incertidumbre que gira en torno al derecho natural mediante justamente de todas maneras hay una puerta abierta, hay derechos anteriores y lo que dije antes que se incorpora sobre todo en la reforma del 60. Ahora no, ya ahí no podría saber si hubo una postura explícita en función del derecho positivo o no. Estaba López estaba del lado de la mal llamada confederación, porque es un Estado federal, no una confederación. Claro. El que se da cuenta muy contento de esto es Sarmiento, que escribe un libro sobre la interpretación de la Constitución del 53 y explica con toda claridad lo que es la confederación como forma de unión de estados soberanos. Y se da cuenta que la Constitución del 53 es otra cosa que el Sarmiento, que en Argirópoli veía como única posibilidad la unión de las provincias rioplatenses, la Uruguay, en una confederación con capital en, creo que en Martín García, ¿no? Argirópolis, una capital nueva. Bueno, ahora se da cuenta de que se ha avanzado hacia un Estado federal, mal llamado confederación. Claro. Yo diría que, recomendaría que alguna gente cercana a mí, la doctora Nora Souto, por ejemplo, me sugirió que debía reunir mis escritos sobre el confederacionismo, que es la diferencia entre confederación y Estado federal, es una clave, quizás la clave más importante para entender el siglo XIX. Entonces, publiqué en EDASA Raíces históricas del federalismo latinoamericano. Perdón, el libro que me había olvidado es La crítica histórica de la realidad, que es un título que yo había, bueno, es otra historia, lo dejo, si no diversificamos mucho. Entonces publico La raíz histórica, pero le agrego dos capítulos que eran fruto de, yo tengo familia en California, y a 10 minutos de tren tengo la Universidad de Stanford, donde voy seguido y me reúno con colegas, amigos y trabajo en la biblioteca de Stanford. Entonces ahí escribo dos trabajos para responder a la pregunta ¿qué tenían de especial los líderes norteamericanos? Entonces se muestra cómo desde la fundación de la Universidad de Harvard en adelante estuvieron continuamente discutiendo las raíces del gobierno inglés. Y además, como cada universidad, Harvard, Yale, la de Virginia y otras, respondían a cultos diferentes, porque los puritanos no eran los puritanos, eran una serie de cultos distintos, y además tenían que admitir la iglesia oficial británica, la anglicana. Entonces construyeron de hecho una tolerancia, que luego se convirtió en libertad de cultos. Pero además, durante sobre todo el siglo XVIII, hay miles de folletos, basados muchos de ellos, casi la mayoría en el derecho natural, que discuten las raíces de la monarquía británica y la falta de derecho para imponer
tributo sin consentimiento y una cantidad de cosas. De manera que cuando llega la independencia, tienen una elaboración teórica muy profunda. Mientras que nosotros, cuando llegamos a la independencia en toda América Latina, que se produce por la caída, la crisis del gobierno español, por la prisión de los reyes por Napoleón, y no por un real movimiento local, se adopta en gran parte el modelo norteamericano, pero no cuaja. Por eso a cada rato hay que apelar a la dictadura. Es decir, la democracia constitucional no tuvo buen éxito durante sus intentos con división de poderes, ¿no? El régimen representativo con división de poderes no pudo tener una vigencia plena en el siglo XIX y siguió haciendo agua en el siglo XX. Diría, entonces recomendaría este libro, sobre todo porque la comparación con el proceso de independencia norteamericano es una clave para entender las independencias latinoamericanas, ¿no? Sí, sí, incluso también en materia económica, ¿no? O sea, hay un contrapunto con Norteamérica, porque los estados que se unieron en Filadelfia tenían políticas proteccionistas fuertes, que siguieron manteniendo. Hay un vínculo evidente entre la construcción de un Estado y la construcción de un espacio económico, ¿no? O sea, son indisolubles, por más que no estemos acostumbrados a hacer esa reflexión, pero es la historia y lo demuestra. Incluso también, digamos, yo no lo quiero obligar a hablar del presente o del futuro, pero sí creo que sigue siendo uno de los desafíos actuales por los que transita América Latina, ¿no? De construir, por un lado, claro, un Estado. Una de las mayores debilidades es comparar la fortaleza que tienen los estados norteamericanos aún después de que declinaron la existencia como sujeto de derecho internacional en favor del gobierno federal. Pero aún dentro del estructur actual tienen una fuerza enorme. Si uno quiere comparar justamente, casi, no diría el fracaso, pero la debilidad del federalismo argentino, por ejemplo, es mostrar la debilidad de estas provincias que están mendicando continuamente al Poder Ejecutivo algunas concesiones con la fortaleza de los estados norteamericanos. Digamos como hecho, no como elogio de una cosa o de otra, ¿no? Sí, 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 como procesos históricos comparados, digamos, como se hace corrientemente. Y en el caso argentino, digamos, también hay herencias del federalismo que tienen importancia económica. No sé cómo lo ve usted, pero el papel, sobre todo del litoral, digamos, tiene también un desbalance en relación a la construcción de la identidad nacional, del proyecto nacional, del Estado nacional, que tiene básicamente sede en Buenos Aires, digamos, ¿no? No sé si cree que esto todavía tiene vigencia, incluso las reminiscencias con su trabajo sobre mercaderes litorales y las élites económicas correntinas, todavía huele a herencias de ese pasado en la actualidad. Bueno, si podemos llamar de herencia, yo diría la debilidad del federalismo, la debilidad de cada una de las partes constituyentes del federalismo. Con la que mucha gente escribió justamente como interpretando al país argentino con una gran cabeza que es Buenos Aires y un cuerpo muy débil que es el resto de las provincias. Bueno, esta metáfora de alguna manera refleja la existencia, el desbalance de este federalismo que no ha logrado asentarse justamente en un régimen representativo elaborado como debía ser, ¿no? La paradoja también quisiera, digamos, destacarlo, el hecho de que las provincias del litoral o del centro, que incluso hoy en día se puede extender hasta las provincias mineras, no son económicamente débiles en muchos casos, son provincias exportadoras que han tenido un desarrollo relativo, pero políticamente, en la construcción del Estado y de la Constitución, eso no se ve reflejado. Y ese desbalance mantiene una simetría que
que en Estados Unidos no existe, por ejemplo, porque bueno, las 13 colonias fueron actores casi, no digamos iguales, pero con mayor simetría. Sí. Y no sé, va, son ideas que quizás a usted le parezcan un poco exageradas. Estados Unidos muestra esos aspectos, muestra otros aspectos terribles. Entre paréntesis, y quizás no venga el caso, pero descubrí algo en un libro permanentemente citado, La democracia en América, de Tocqueville, que ustedes deben conocer, supongo. Sí. Y me di cuenta que no sé si alguien había reparado en que tiene dos partes extensas sobre los indios y los negros. No. Bueno, escribí un artículo que publiqué en Eñe, entre paréntesis. El sábado pasado salió en Eñe, todavía no está, quizás hoy aparezcan online, un análisis mío de los problemas de conflictos internacionales que tiene alguna relación con la guerra actual, pero va más allá de eso. Uh-huh. Bueno, también publiqué en Eñe sobre estos problemas de... Tocqueville encuentra que la esclavitud norteamericana fijó el racismo en una forma no existente hasta ahora y lo hizo casi indestructible. Es decir, en un color de piel. Y que su pronóstico es pesimista. Y además agrega que a medida que diversos estados aprobaron medidas favorables a la igualdad racial, el racismo se hace más fuerte. Y el racismo más fuerte que existe en Estados Unidos es en un estado que no conoció jamás la esclavitud. ¿En qué estado? Y debe ser Delaware, supongo, que es uno que no tuvo esclavitud. Sí, es interesante porque también está en juego ahí digamos, las diferencias, digamos, entre las dos modalidades, digamos, imperiales en el Atlántico, ¿no? Tan trabajada y conocida a través de Elliot, por ejemplo, ¿no? De las dos grandes imperios. Claro. Estados Unidos ha sido un modelo que en algunos casos de cosas muy exitosas, como la Judicial Review, la capacidad de las cortes ordinarias para juzgar la constitucionalidad de los actos de los otros poderes. Pero, y quizás sea vale lo que un historiador norteamericano dijo, el mayor aporte del constitucionalismo norteamericano no es la Constitución de Filadelfia, sino el papel de la justicia. Uh-huh. Pero tiene cosas terribles, como es, con una mala interpretación de una de las enmiendas, la admisión del uso de armas por los civiles, que es terrible. O cómo los resabió la esclavitud, porque las películas muestran siempre a negros participando, pero hay estados donde todavía las cosas son como eran anteriores, así como hay estados que rechazan el darwinismo y lo prohíben en las escuelas. Es una mezcla que hace que las clasificaciones de la historia, las periodizaciones no sirvan, ¿no? Creo que en ese sentido, si hay algo que caracteriza su obra, es que está permanentemente dispuesto a dar por tierra con ideas que están establecidas, ¿no? Sí. Y que tienen un fundamento más ideológico que científico. Sí. Una de las pestes que desde un comienzo me preocupó fue el de las modas académicas. Y he pasado cantidad de modas, se podría enumerar. Y desgraciadamente hace que la gente joven, preocupado para además por recibir el beneplácito de los profesores que están fundando su éxito en seguir la moda, se ocupen de esto. En vez de ocuparse, es decir, para basar en ciencia, y la historia es una ciencia, si vos ampliás el concepto de gente, hay que fijarse qué son los baches, los puntos oscuros, y prepararse para trabajar sobre eso, usando modas extranjeras, si se quiere, por cuando son útiles. Pero no haciendo lo que una vez un colega amigo me dijo, yo tengo un método de trabajo muy fructífero. Cuando hay un autor importante que escribió cosas muy importantes, me fijo en alguna de esas ideas y busco de aplicarla aquí. Lo contrario de lo que hay que hacer.
Bueno, pero yo creo que no debe haber nada más estimulante que observar o reconocer un conocimiento, una idea, una tesis fundada en estudios empíricos, en el conocimiento de la historia, que cambie 180 grados tu parecer de las cosas. Bueno, por ejemplo, si querés una expresión rotunda de esto, las modas académicas han puesto en primer nivel el estudio del republicanismo Claro. y del liberalismo. Y para mí el problema del siglo XIX es la dictadura. Y del XX también. El Porque problema es cómo explicar la dictadura. claro, esos giros son realmente estimulantes, te ponen a estudiar, te obligan a, te despiertan la curiosidad, ¿no? Y Claro. gracias, José Carlos, por la entrevista y bueno, esperemos algún día poderlo tenerlo presencialmente en nuestra casa. Con mucho gusto.